Estábamos entonces con el tema del concepto del modelo de referencia. ¿Se entiende este concepto de modelo de referencia? O sea, el modelo de referencia, o también llamado, ¿no es cierto?, modelo federado, data a que cada especialista es propietario de sus propios elementos, ¿no es cierto?, y de esa manera apunta a poder ser legal en algún momento. Recuerden que hoy día los modelos BIM como tales, al menos en Chile, todavía no tienen legalidad formal, ¿no es cierto?, para ser adjuntados como un elemento a la dirección de obras municipales, no tienen esa validez. Entonces, esto apunta a ir estandarizando estos elementos, porque, por ejemplo, en Singapur, a través del modelo federado es como ellos ingresan, a través del modelo nativo o a través de un estándar abierto como IFC, ellos ingresan este archivo a través de una plataforma y ese archivo va catalogando y va indicando quién es el propietario. Lo vamos a ver después. Y voy a ir agilizando, voy pasando más rápido las diapos porque quiero llegar al ejemplo del modelo, ¿ya? Para ver toda esta información. Luego, dado que cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, que yo le traspaso un modelo de información desde el arquitecto al calculista, el calculista a esta otra persona, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que todo esto se puede hacer a través de un ambiente común de datos en la nube, ¿no es cierto?, este famoso Common Data Environment. O podemos hacerlo también de manera más simple, enviándonos por mail. O un poco más elevado, como a través de un Dropbox, ¿no es cierto?, a través de alguna carpeta compartida. Siempre estamos hablando que nos vamos a compartir estos modelos, ¿no es cierto? Y este modelo, como por la cantidad de información que contiene, ¿no es cierto?, va a tener un peso, ¿no es cierto? Va a pesar, va a tener un peso de megas, ¿no es cierto? Si es que alguien se pasó demasiado revoluciones con la cantidad de información que puso porque no vio que había un cierto nivel de detalle, va a pesar gigas, ¿no es cierto? Y vamos a tener una cierta problemática con la cantidad de traspasos de información. Por lo tanto, nosotros partimos siempre desde la base que vamos a partir con el modelo desde un modelado de un sitio, por la condición existente, o bien desde la arquitectura, como el punto cero, ¿no es cierto? La partida. Y esa va a ser nuestra referencia para el calculista, para el de clima, y así nos vamos a ir traspasando la información. Y hay distintos formatos de traspasar la información, eso es lo que quiero explicarles. Una es que yo le paso, ¿no es cierto?, acá mi proyecto de arquitectura con lo que necesita él, que es el ingeniero calculista. Él toma ese modelo y él parte tomando ese modelo y hará los cambios necesarios. Él me devuelve su modelo. Una vez que el proyecto ya llega a un cierto nivel de estacionalidad, ¿no es cierto?, que ya se mantiene sin cambios, no aparecen nuevos pisos, ¿no es cierto?, ya no tenemos que apareció un edificio nuevo, que cambió el ala completa, ya no vale la pena seguir cambiándonos modelos, ¿no es cierto? Se hace improductivo, empieza a afectarnos. Y para eso lo que hace la Building Smart, a través de las casas de software, es que desarrollan dentro de esta misma línea de estándar un formato que se llama BCF, que se llama BIM Collaboration Format, que lo que hace es que a través de lo más básico, a través de un formato de archivos XML, son archivos de texto, muy simple, yo traspaso un flujo de información. ¿Ya? Y eso se permite, dado que tenemos todo esto está basado con estándares internacionales y estamos todos trabajando y ocupando los mismos protocolos. Esto ya es por omisión, esto no es algo que haya que configurar o algo que, pero es que ahora más encima tengo. No, los programas, si yo tengo Revit y tengo ARCHICAD, puedo conectarlos a través de este formato BCF y saber la información. ¿Qué es lo que hace esta información? Lo que hace es que arma un flujo de información de traspaso de tareas, como por ejemplo la siguiente. Se abre un chat lateral, que lo tienen todos los programas, a través de este formato, que dice, yo pincho un elemento, como lo pueden ver ahí, tengo vigas rojas, pilares azules, ¿no es cierto? Pincho un elemento y aquí al lado, al centro, veo una fotito. Lo que hace es que me guarda una foto, me saca un screenshot de la posición. Ese screenshot tiene información de la posición, la vista de la cámara, tal cual como está puesto. Y yo a ese screenshot, a través de este formato, le puedo agregar notas. Le digo, oye, tenía un problema calculista, tienes un problema en la viga. La viga está muy grande, la viga está muy chica, me choca con algo, lo que sea. Yo lo que hago es que con este formato exporto, a través de este formato que se llama BCF, lo puedo mandar por mail porque pesa, no alcanza a pesar ni 10 kilos, ¿ya? Porque es muy liviano, entonces lo puedo mandar por mail. Lo abre la persona que está viendo esta información, por ejemplo, desde ARCHICAD a Revit, él abre esta información,
él ya tiene el modelo IFC puesto, que es con el que estábamos colaborando nosotros. Él hace doble clic sobre la foto y lo lleva a la misma vista con los mismos elementos que él está viendo y le indica cuál es la nota de las cosas que tiene que cambiar. Eso lo que va armando es que va armando un repositorio que los software o estas plataformas que se llaman Kanban Data Environment van guardando la trazabilidad de toda esta información como informes y reportes. Eso al nivel máximo, ¿no es cierto? Al nivel mínimo, esto se exporta a través de una planilla Excel y tengo todo mi informe de todos los reportes que fui haciendo durante el proyecto. Tengo las dos caras, desde lo máximo, ¿no es cierto?, a través de un ambiente común de datos hasta una planilla Excel. Aquí, por ejemplo, tengo desde un formato, ¿no es cierto? Este es un software de visualización gráfica como Solibri, ¿ya? Que es un software gratuito para poder visualizar modelos. Y me indica, mira, tengo esa nota. Y le pongo una raya, ¿no es cierto? Le puedo poner una flechita, le puedo poner un texto, lo que sea. Y después eso me lo puedo llevar, ¿no es cierto?, a otro software, desde BingSight de Tecla, a Archicad, a Revit, al programa que sea, e ir visualizando esta información. ¿Ya? Me permite el traspaso de la información siempre y de manera gráfica. Ahí lo podemos ver, ¿no es cierto?, a través de Revit. Podemos ver todo este formato. Lo que vimos anteriormente tenía que ver con los estándares internacionales de interoperabilidad. ¿Ya? Y luego vienen los estándares BIM internacionales, ¿no es cierto? Y aquí vamos a mostrar dos ejemplos. Los voy a pasar más o menos rápido, pero estos estándares siempre se basan en los formatos interoperables, en IFC, IFD e IDM. Esa es su base. Dan eso ya por sentado. Recuerden que toda esa parte de IFC, IFD e IDM tiene que ver con la tecnología. ¿Ya? O sea, se basan en el flujo de información dentro de la tecnología. O sea, los software están estandarizados. Y lo que hace el estándar BIM internacional, o lo que hacen los estándares de BIM en general, es que estandarizan el flujo de información entre las personas. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque, ok, yo ya sé ya que puedo interoperar. Yo ya sé que existen presets o cosas predefinidas para traspasar cierta información de una parte a otra. Sé que tengo posibilidades de colaborar, ¿no es cierto?, a través de estos formatos de colaboración abierto. Pero eso es todo lo que tiene que ver con a través de los programas. Solamente software, hardware, ¿no es cierto?, tecnología. Lo que hace un estándar BIM, y lo que estamos trabajando en el estándar BIM nacional, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Inglaterra, Finlandia, todos estos países, es que definen ahora el flujo de trabajo con las personas. ¿De qué manera nos vamos a utilizar toda esta tecnología? Y para eso vamos a ver primero el famoso National BIM Standard de Estados Unidos y vamos a ver cuáles son las diferencias, en qué se fijan ellos como estándares en BIM. Lo primero, ¿por qué se necesita un estándar en Estados Unidos? Bueno, ellos hacen una definición y dice lo siguiente. Los edificios de mañana requerirán prácticas robustas y estándares de tecnología para hacerlos rentables, valiosos, eficientes y preciosos. ¿No es cierto? Esa es la bajada, esa es la línea, ¿no es cierto?, que ellos consideran. Segundo, este documento, este estándar, que está hecho a través del National BIM Standard de Estados Unidos, es un documento de consenso. O sea, es un documento que son ideas que toman las diferentes partes del sector de la construcción a través de un llamado democrático, ¿no es cierto?, y se genera, ¿no es cierto?, este estándar. Segundo, que va a proporcionar estándares para facilitar la gestión eficiente del ciclo de vida completo de la infraestructura, ya sea una calle, ya sea un edificio, ya sea un paradero, lo que sea, un activo, ¿ya? Por eso siempre hablamos de asset management, es gestión sobre un activo, ¿ya? Y lo otro que está diseñado para todos los actores de este proyecto, o de un proyecto en particular. O sea, el diseñador, el ingeniero, el constructor, el propietario, el operador, el software y los implementadores, todos son parte de este flujo de trabajo. Esto es la base, ¿no es cierto?, de lo que ellos determinan como definición, el level of development, ¿no es cierto?, el nivel de desarrollo, el famoso LOD, ¿no es cierto?, que es determinado por la AIA, el Instituto de Arquitectos, ¿no es cierto?, el Instituto de Especificación de Construcción, ¿ya?,
y el BIM Forum a través de un grupo en particular. Ellos destinan y crean este nivel de desarrollo para poder determinar cuál es la cantidad de información que van a requerir ciertos elementos o componentes. ¿Ya? Recuérdense que estamos hablando de componentes que estábamos hablando en el IFC, ¿no es cierto? Teníamos distintos, teníamos las entidades, ¿no es cierto? Y aquí está gran parte de los, o vamos a romper aquí gran parte de los mitos con respecto al famoso LOD de los americanos. Lo primero, el LOD lo que hace es el grado en que la geometría de un elemento y la información se adjuntan y han sido pensadas a través de ellos, o sea, están en conjunto. Tengo un nivel de desarrollo de un modelo, tengo una carga de modelo con respecto y una carga de información, las dos en una sola, ¿ya? Que es distinto a lo que vamos a ver después con los ingleses. ¿Ya? Segundo, los sistemas no se definen por fases de diseño. Eso no significa que el LOT 100 sea solamente para la etapa de idea. Yo puedo tener un LOT 100 también para la etapa de operación. No definen etapas. Segundo, no existe un modelo LOT algo. Son sus componentes los que tienen una cierta, un cierto nivel de desarrollo. Yo puedo determinar que los pilares tienen un nivel de desarrollo y por eso es importante determinarlo. ¿Ya? Porque yo puedo tener en un proyecto el arquitecto definido un LOD X por ese pilar, ¿no es cierto? Y el equipo de clima puede llegar hasta un LOD más avanzado en el, durante el proyecto. ¿Qué significa LOD? Level of Development, nivel de desarrollo. Eso significa LOD. Estuvimos hablando un tiempo con respecto al LOT 200, 300, 850, etcétera. ¿De dónde salió el número ese? El número ese salió de estos tres tipos, ¿no es cierto?, que se juntaron y determinaron el LOT. El LOT, en este caso, no tiene que ver con un nivel de escala ni nada. Es una determinación de un número. En los ingleses lo definen como 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo definieron 100, 200, 300. ¿Pero arbitrario eso entonces? ¿El número? ¿Sí? El número lo que hace es que van armando rangos de información. Ellos lo determinaron, no, a ver, no es arbitrario. El número está consensuado a través de esta mesa. Por eso que han aparecido ahora entre el LOT 300 y el LOT 400 apareció un 350. Porque permite, ¿no es cierto?, y ellos en su configuración han determinado más información. Esa información la agregan según una determinación que vamos a ver un poco más adelante. Pero en general no es. No tiene una referencia, no es una referencia existente que la haya, por lo menos que aquí en Chile se haya utilizado. Lo cuarto, los modelos del proyecto en cualquier etapa de entrega incluirá invariables elementos y conjuntos en variados niveles de desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuevamente, una silla, si yo compro la silla, nunca va a poder tener un LOT 500. Porque para que cumpla con el LOT 500 yo tendría que mandar a fabricar esa silla. Si yo la compré, no puedo cumplir con ese LOT. ¿Se entiende la lógica? Los dos pilares sí podrían tener un desarrollo, ¿cierto? Exactamente. Y ahí es donde definen, perdón. Y lo otro, el nivel de detalle en LOT, que es el de los ingleses, no es lo dijeron. ¿Ah? Ah, que pueden existir dos pilares con sí, que pueden existir dos pilares con distinto nivel de desarrollo, con distinto LOD. Sí, pueden existir dos pilares con distinto LOD. ¿Por qué? Bueno, aquí está la definición, ¿no es cierto?, que se genera a través de la AIA, ¿no es cierto?, los BIM Standard. Ellos van definiendo distintos elementos, pero hay un punto que en Chile no hemos considerado, o que realmente cuando se hace este análisis, ¿no es cierto?, no se considera. Y es que todos los elementos están relacionados a través de UniFormat, que es un sistema de clasificación de elementos. Por lo tanto, cuando yo hablo que tengo un pilar de elemento estructural, de plantas, columnas estructurales de acero, todos saben a qué nos referimos. Que es la gran diferencia aquí en Chile, porque si yo te digo, es que es un pilar metálico estructural, ¿pero cuál? No, si es que yo te estoy diciendo que es los 300. No, pues dime cuál. ¿Cuál de todos los tipos de pilares es? Al tener esta base, para Estados Unidos es mucho más simple y nos queda arbitrariamente al conocimiento de cada persona cuando hablamos con los 100, los 200, los 300. Lo que sí se identifica, por supuesto, es que un LOT 100 son elementos estructurales esquemáticos que no son distinguibles por tipo o por materia. ¿Ya? No sé qué material son, lo que está ahí arriba en plomo.
un lot 200, bueno, ya tengo dimensiones aproximadas, ¿no es cierto? Y los miembros son marcas de carga aproximadas, tengo ciertos elementos estructurales definidos, que es lo que veo ahí. O sea, sé que ya no es un pilar cuadrado, sino que es una doble T, o una I, una IN, lo que sea. ¿Y esas definiciones las entrega el mandante o las entrega el calculista? Perdón, ya, no voy a abrir. ¿Ya? Me pregunta si esas definiciones las entrega el mandante o las entrega el calculista. La definición del nivel de detalle que vamos a ir viendo, el nivel de desarrollo de los proyectos, tiene que ver, la determina el mandante, tiene que saber qué quiere, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere? Al definir qué es lo que quiere, y al definir los entregables que necesita, el consultor va a responder con el plan de ejecución BIM, identificando qué elementos, claramente cuando se ocupa este tipo de lot, qué elementos van a tener qué nivel de detalle. Por ejemplo, una losa de hormigón puede llegar hasta solamente un lot 300, que va a determinar que tiene un espesor, que tiene un material, que tiene ciertas características. Pero un pilar metálico tal vez va a llegar a un lot mucho más alto, porque él lo va a mandar a generar a la maestranza. Pero ese lot, ese nivel de detalle, no lo va a generar el arquitecto, lo va a generar la maestranza. Entonces, es importante entender quién entrega esa información. Porque el arquitecto va a entregar ese pilar, tal vez, el plomo de arriba. El calculista en algún minuto va a llegar y va a decir, ok, este es mi pilar, va a avanzar a eso y va a entregar planos con eso. Exacto, pero va subiendo dependiendo de lo que yo quiero rescatar como información. Y dependiendo, ¿perdón? El nivel de detalle que uno quiera llegar, dependiendo del elemento. Porque, por ejemplo, yo puedo tener, este hoy día es el edificio, voy a hacer una ampliación, y la ampliación la hago en base a un programa de zonificación, y este edificio tal vez va a estar en un lot 800.000, ¿no es cierto? Y la caja que está al lado va a ser una caja que va a estar en un lot 100. Por eso no existen modelos con un cierto lot, ni tampoco etapas. Esto no se refiere a etapas, se refiere solamente a cuáles son mis necesidades con respecto a un cierto elemento. ¿Ya? ¿Consulta? Dime. ¿Hay algún nivel de presupuesto asociado a cada lot, que cada lot tenga asociado algún porcentaje de nivel de certeza respecto al total que vaya a costar? Sí, por supuesto. Cada uno de ellos, si ustedes ven el estándar en Estados Unidos, cómo lo identifican, van a identificar que, por ejemplo, el lot 300 dice que ya son tamaños específicos. El anterior eran tamaños esquemáticos. Eso te da de que tú ya con un lot 300 podrías sacar, dependiendo de los elementos que definiste que estuvieran en ese lot, podrías sacar ya una ubicación más exacta. Pero siempre va a estar referido después, como por ejemplo, lo que dice en el lot 400, es que aquí ya te aparecen las placas, las tuercas, los elementos que correspondan para una estructura metálica. Pero en el hormigón, por ejemplo, yo tal vez no necesito llegar a ese nivel de terminación. Si a mí no me interesa ver las enferraduras, si las enferraduras para mí son un elemento que lo tengo que tener apagado como mandante, a mí me interesa la cantidad de hormigón vertido, por ejemplo, yo necesito que todos los elementos lleguen a estar en un lot donde sepa que es un pilar, ese pilar sea un pilar estructural, que ese pilar estructural sea de un hormigón H algo, H30, que ese hormigón H30 va a ser asignado a tal o tal o cual empresa. Eso. Pero necesito saber si la granularidad de la piedra es tal o si viene el camión con el fierro. Va a depender de la información que yo necesite ir rescatando. Es por eso que generalmente las constructoras, y también por el sistema de proyecto, ¿no es cierto? El calculista va a siempre llegar hasta un lot 300. Y cuando yo exporto o cuando yo necesito construir este elemento y se lo mando a la maestranza, Cachapoal, a la que sea de maestranza, ¿no es cierto? Ellos me generan el proyecto de ejecución de plano de detalle. Y son ellos, al generar el plano de detalle, quienes generan un lot más alto de información. ¿Sí? Y para el efecto del consultor, porque eso para la obra. Sí. Sí, lo que me preguntan es que si esto, a nivel del consultor, si es que hay que ir variando el nivel de detalle. Me dice si es que hay que ir variando el nivel de detalle como consultor. La experiencia a nosotros nos va a dar finalmente cuánto el consultor nos tiene que cobrar. Ah, ya. Si el consultor
nos va a cambiar en este caso la ubicación o el valor a medida que nos va entregando esa información. Eso va a depender, y es parte de lo que hemos estado levantando con ustedes, el mapa de proceso. El mapa de proceso que hemos estado levantando, que fue lo que vimos en la clase anterior, nos indica qué información realmente es la que ustedes revisan en esa etapa. Si tiene o no tiene valor en esa etapa, la revisión. Otra cosa es que el consultor tenga que desarrollarla, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos nuevamente qué información es la que queremos. Dime. Tengo una pregunta respecto al pilar. ¿Ya? Bueno, es que ahí está, no sé, ¿se escuchó la pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Se escuchó? No, no se escuchó. Ya. ¿Qué pasa con el, en este caso me preguntan por el lot cuando lo toma, si pasa de un calculista que desarrolló un cierto nivel de detalle y se lo pasó a la maestranza, ¿qué pasa con el lot, con las visaciones que tiene que seguir haciendo el calculista o la inspección técnica o los distintos elementos? A ver. Lo primero es que hay que entender de que la maestranza va a generar un modelo de un nivel de desarrollo más alto por la esencia de su desarrollo como servicio. O sea, la maestranza no puede construir, no puede ejecutar, no puede cortar las vigas ni los pilares si lo tiene en un lot menor. Por lo tanto, ellos, como servicio interno, ellos desarrollan esa información. ¿Ya? Otra cosa es que yo se la pida, esa información. ¿Ya? Entonces, ahí está parte del flujo de la información, que hay que determinar que la maestranza va a generar un modelo con ciertas características que lo va a desarrollar para poder fabricar esto de manera digital y automatizada. Y los pasos de validación siguen siendo exactamente los mismos por el calculista, por la inspección técnica, por todas las entidades. La única diferencia está es que ahora ese calculista puede acceder a más información desde un modelo. Eso es todo. Aquí no es en este caso para restarle responsabilidades a alguien. Por el contrario, lo único que tenemos es que vamos a acceder a mayor información desde un modelo central. Y hay que recordar que las maestranzas utilizan BIM hace más de 25 o 30 años. Para las maestranzas esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora todos estamos haciendo uso de esa información que utilizan las maestranzas. ¿Ya? Pero dígame. No conozco el trabajo de la maestranza, pero ¿qué pasa con el proyecto de arquitectura? Uh-huh. ¿Será tan importante mantener el término LOD para pedir los entregables? ¿Por qué? Pues ya lo decíamos en una clase anterior. En el caso nuestro de los hospitales que están por pago de transición, hemos dicho, para la presentación de la oferta necesitamos un determinado grado de detalles, que nosotros denominamos 200. Pero a lo mejor eso lo puede suplir un tipo de memoria, es decir, queremos estos elementos con tales características y posteriormente ir aumentando el nivel de exigencia de lo que queremos para la próxima entrega. Yo creo que va más por el tema de los entregables que nosotros requerimos. Exactamente. Bueno, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, en la sesión que vimos qué es lo que estábamos haciendo con el MOP, vimos que nosotros levantamos una planilla, ¿no es cierto?, con un montón de parámetros. ¿Se acuerdan? Y vimos una cantidad de parámetros que eran alrededor de 350, 400 parámetros que se mezclaban en distintos tipos, niveles de información y niveles de detalles de la información. Eso apunta a que nosotros hoy día, con ustedes, nosotros sabemos exactamente qué información es la que ustedes revisan en cada una de las etapas. Por lo tanto, en los entregables vamos a saber que hoy día necesitamos que nos entreguen que ese elemento tiene que tener un identificador particular para todo. Sabemos que ustedes en la etapa de prefactibilidad, ustedes solamente revisan elementos a nivel esquemático. Y sabemos que en la etapa de factibilidad ya revisan elementos con tamaños más específicos, porque las ubicaciones son más específicas, porque el objetivo de la etapa es ese. Entonces, cuando nosotros vamos a estar cruzando este elemento, lo que sí sabemos hoy día es que no le vamos a llamar LOD,
para no confundir entre ningún lot. Se llamará nivel de detalle, nivel de detallamiento, nivel de algo, pero no se va a llamar lot para no entrar en confusión. Lo segundo es que sabemos que ese nivel de información o nivel de detalle que tenga ese elemento va a estar graficado en el estándar. Y ese nivel de detalle que esté en el estándar, hoy día que no vamos a tenerlo por un par de años, ¿no es cierto?, de aquí hasta final del próximo año, va a estar graficado en el término de referencia. Y va a clarificar, pero va a clarificar con respecto a lo que ustedes necesitan revisar. Nuevamente, si el consultor quiere realizar un modelo BIM para apretar un botón y que el fierro se imprima solo en la obra, ese es tema del consultor. Él le encontró ese beneficio a BIM para esa etapa. Ustedes lo que tienen que hacer es poder controlar que el proyecto se cumple, que cumple en plazo, que cumple en costo, que cumpla con los objetivos de cada una de las etapas. Cuando estamos hablando, cuando se desarrollan estas etapas de manera interna en el MOP, ¿no es cierto?, en las etapas tempranas, también es exactamente lo mismo. Se define cuál es la información que se requiere y se va graficando y se van integrando. De esa manera, tenemos que un modelo, lo que define, ¿no es cierto?, la AIA, junto con la gente del BIM Forum en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es que el lot 100 es un pilar de hormigón, ¿no es cierto?, el lot 200 en el pilar de hormigón tiene información de qué tipo de hormigón es, en el lot 300 ya aparece que tiene este hombro, ¿no es cierto?, en el lot 350 aparecen algunos fierros o algunos elementos particulares, y en el lot 400 ya está toda la enfierradura, todos los elementos con la información requerida, ¿ya? Siempre a través de lo que decimos, ¿no es cierto?, que ellos utilizan Uniformat como base, o sea, hay un sistema de clasificación. Luego, ellos pasan toda esta información para la etapa de operación. Y ellos definen, a través de esta planilla Excel, ¿ya?, que le llaman COBI, que significa Construction Operation Building Information Exchange, o sea, que es un intercambio de información para esas etapas, ¿ya?, que lo que hacen es que desde la etapa del diseño se traspasan cuáles son los espacios, cuáles son los sistemas y cuál es el equipamiento. Por parte del que construye pasa la información de productos, la información as-built, o sea, lo que realmente se construyó, ¿no es cierto?, todos los tags y números de serie de los elementos que se proveyeron, ¿no es cierto?, y las garantías con respecto a esos elementos. Y de ahí él puede hacer la operación. Y todo eso está pasado a través de una planilla Excel. ¿Bajo qué estándar funciona eso? Todo este traspaso de información y esta planillita se basa en uno de los Model View Definition que vimos de IFC, que tiene que ver con el entregable final, con la entrega que se llama handover, ¿ya? Entonces está todo ligado, esto no es azaroso, ¿ya? Obviamente se han creado otros elementos que están fuera, pero ese es el estándar. Y como les decía, hay elementos que tienen que ver con el que diseña, hay otros que tienen que ver con el que construye, y hay elementos, ciertos elementos que son comunes, como por ejemplo el contacto de quien diseñó, el contacto de quien construyó, el contacto de quien instaló. Esos son información común que todos van a tener que aportar. Y eso se aporta, por supuesto, la constructora, ¿no es cierto?, la persona que está a cargo de gestionar el modelo BIM, le integrará la garantía, integrará el contacto, la persona que diseñó integrará la garantía, el contacto, y esas son las cosas que vamos a ir avanzando. Este documento es desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, hace muchos años atrás, esto es muy, muy antiguo, ¿ya? Es una información estructurada relativa a las instalaciones, especificación para la documentación de información con respecto a la gestión de la instalación o el activo. Esto viene desde el ejército, ¿por qué? Porque el ejército de Estados Unidos maneja una gran cantidad de activos y lo trabajaban a través de unas planillas a mano que se manejaban, luego a través de Excel, y esto lo hacen desde los años 50, que están utilizando toda esta información y ha ido avanzando a medida que han aparecido las tecnologías de información. Pero la gestión es la misma. La transferencia de datos, esto garantiza que la transferencia de datos a los sistemas del mantenedor, del operador y del gestor de los activos se mantenga, ¿ya? Sí, y tiene la información del modelo de construcción, o sea, más que la información del modelo geométrico, indica los productos, equipos, sistemas, o sea, a él ya no le interesa tanto el fierro dentro del pilar, a él no le interesa tanto la moldurita, ¿no es cierto?, sino que le interesa, oye, ese equipo, ¿cómo se llama?, ¿dónde está?, ¿en qué espacio?, ¿cuál es el nombre?, ¿quién lo instaló?, ¿cuándo tengo que hacerle garantía?, ¿a quién se lo compré?, ¿no es cierto?, porque el arquitecto puso que ahí iba un equipo de clima,
Nada más. Ese gallo no sabía nada más que de ese equipo y puso una caja. El especialista de clima dijo, yo propongo para las cargas eléctricas, para las cargas y que cumpla con este recinto, sea un equipo Anguo. Y la constructora fue, dijo, dice, es que no hay ningún Anguo, hay LG. Instaló un equipo LG porque validó, ¿no es cierto?, cierta información. Luego que vino la gente del LG o el subcontrato, instaló, se hizo la red de garantía, se timbró que ya estamos listos, ¿no es cierto?, y capacitaron a la gente que la van a utilizar y esa información quedó graficada y le traspasa esa información. Y todo esto está a través de una ficha Excel, que es un formato normalizado, ¿ya? Que es esa planilla Excel. Y esa planilla Excel sale de todos los software y esto no significa que ustedes tengan que aprender ahora más encima a ocupar una planilla Excel, sino que ya existen las macros y todas las cosas necesarias para poder buscar la información. Esto lo único que hace, al igual que IFC, garantiza que toda la información de un proyecto la puedo acceder a ella cuando yo quiera. Eso es lo único que garantiza. Hay software como Máximo que toma estas planillas Excel y me arma toda la red de mantenciones que yo necesito. O sea, desde ahí leen la información. ¿Ya? Documentos y guías de los cuales se basa el National BIM Standard de los Estados Unidos. Se basa en IFC. ¿Ya? Se basa en todo lo que tiene que ver con XML a través de su formato que nos podemos conectar por internet. Se basa en OmniClass, se basa en IFD, el diccionario, ¿no es cierto? Se basa en BCF, en este formato de intercambio de la información. Se basa en LOAD, que es otro estándar, ¿no es cierto?, que se garantiza. Además, toma como referencia el National CAD Standard, significa que todo lo que sea información 2D que salga de un modelo tiene que estar en base a un estándar, que hoy día aquí en Chile no tenemos ni uno. Además, se basa en COBE, que es el formato como traspasa la información. Y tienen distintos formatos y estándares de intercambio de información para las cubicaciones, para el tema de desechos, para la información de los cálculos bioclimáticos, cálculos de clima, otros estándares que existen. Y ellos generaron distintos documentos prácticos, ¿ya?, para este sistema. Uno es el mínimo BIM, ¿ya?, o un nivel de capacidad mínima. Generaron este BIM, que es el famoso plan de ejecución BIM, como estándar dentro del sistema. Generan una práctica de MEP, de cómo se traspasan las instalaciones. Generan el plan de ejecución handover, o sea, para la entrega, que es otro plan de ejecución, ¿no es cierto? Tenemos uno para diseño, uno para construcción y uno para la etapa de facility. Otro que se llama el facility owner, o sea, el propietario, cómo yo me hago cargo de mi propio activo. Y requerimientos de contrato, ¿no es cierto?, y los famosos usos de BIM. Todo eso está categorizado dentro del estándar. Por lo tanto, si pueden dar cuenta, hay 8, por lo menos 7 elementos que dependen de estándares ya existentes. ¿Ya? Con respecto a los mínimos de BIM, ellos hablan de este tema de las capacidades, ¿no es cierto?, el nivel de madurez de BIM, y ellos lo que generan a través de este estándar es decir, mire, usted va a tener un nivel de madurez de 1 a 10, ¿ya? Ese nivel de madurez de 1 a 10 es porque usted cumple con, de aquí a acá, ¿no es cierto?, una cantidad de temas. Y yo le pongo ejemplos. Nivel 1 más bajo, nivel 10 más alto. Entonces, todo lo que tiene que ver con intercambio de información, si yo pongo que yo nunca he usado un sistema de intercambio de información a través de internet, tengo 1. Si yo, como empresa, estoy acostumbrado y ocupo Common Data Environment para Facility Management y todo el tema, tengo un 10. Y así voy avanzando, ¿no es cierto?, con preguntas tan simples como, ¿usted ha trabajado alguna vez con un modelo 3D? Sí, no, solamente 2D, ¿sabe qué? Y ahí van, y estos gráficos están determinados. Con eso arman un puntaje, dependiendo si en este caso está como ejemplo el amarillo, ¿no es cierto?, da un puntaje y ese puntaje transparenta la capacidad o el nivel de madurez que tiene la empresa que se está presentando, un nivel de madurez que también lo hace el mandante, ¿cierto?, para poder asumir ciertos desafíos. Y así podemos nivelar la media, ¿no es cierto?, decir, oye, este consultor tiene un alto potencial porque tiene mayor conocimiento de BIM, pero le falta acá, o este no tiene, o realmente de los 5 que se presentaron, están todos en 1, o están todos en 3, ¿ya? Eso es lo que nos grafica y transparenta cuáles son realmente las capacidades
interna. Conclusiones, bueno, la importancia de un estándar no solo por el cómo, sino que por el por qué. El nivel de desarrollo de un modelo depende de múltiples factores, usos, etapas, información necesaria, un montón de cosas. Y el uso de estándares abiertos siempre permite la usabilidad y la adaptación a los cambios como vamos avanzando. El National BIM Standard del Reino Unido, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo funciona? Tiene otro enfoque. Tiene otro por qué el estándar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener tienen una estrategia con objetivos de construir más barato, construir más rápido, más verde y vender al mundo. Esa es su finalidad como país. Y para eso ellos definen una estrategia donde ellos definen niveles de BIM, ¿ya? Nivel 0, el papel, que ellos definen que ocurría en los años 90. Nivel 1, en los 2000, que era un 2D con un 3D, ¿ya? Nivel 2, BIM con soluciones puntuales, ¿no es cierto? Y nivel 3, ¿no es cierto?, es donde estamos todos trabajando en la nube, ¿no es cierto?, y ya nos compartimos los archivos y tenemos todo este tema súper avanzado. Ellos querían llegar el año 2016 aquí y el 2016 le pidieron a todas las empresas que empezaban a licitar con el BIM nivel 2. O sea, eso es que les exigen que todos trabajen a través de modelos BIM. ¿Para qué? Para llegar hasta el 2025, donde ellos quieren que todo se trabaje a través de la nube, ¿no es cierto?, todo colocado. Y si se fijan, ¿a través de qué estándares? Bueno, a través de IFC, IDM e IFD. ¿Ya? O sea, es la misma ruta, es la misma hoja de ruta de la tecnología. Pero para poder usar esa tecnología hay que armar estándares del flujo de información entre las personas. Y ellos nuevamente definen estos famosos 8 pilares en cómo se basa la información. Y estos 8 pilares, por favor. ¿Estándares de esos países para qué tipo de estructura se aplica? ¿Te refieres a ese? Sí, a cualquiera de los dos. El de Estados Unidos y el de Inglaterra. ¿Para qué tipo de estructura? Edificación, infraestructura, vertical, horizontal, para todas. ¿Sí? ¿En embalse igual? En embalse lo están utilizando en Inglaterra. Sí. Sí. Ahora, la solicitud de ellos está basado, partieron con algunos ministerios, ¿ya? En Inglaterra en particularmente. En Estados Unidos la solicitud viene, se está utilizando y viene por el lado de los privados también, por lo tanto también hay ejemplos, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, están implementando con ciertos ministerios, van partiendo, y han ido incrementando esta solicitud, por lo tanto hay ejercicios donde ellos lo han solicitado de manera obligatoria, ¿no es cierto?, y hay otras donde los consultores han respondido directamente, pero hay embalse. Sí. Los 8 pilares del BIM del nivel 2. O sea, ellos dicen, para el nivel 1 necesitan algunas cosas, para el nivel 2 se necesitan de otras cosas, que están aquí. Son esos estándares que están aquí dando vuelta. ¿Ya? Y los quiero explicar de manera muy corta. Cuando hablamos del PAS, ¿no es cierto? Es un estándar que nace desde el British Standard Institute, del BSI, que es el famoso 1192, que es un número de un estándar. ¿Ya? Es la norma. Lo que hace el Reino Unido es que lo deja, compra esta norma, ¿no es cierto?, a través de un acuerdo y lo deja de manera pública. Y por eso pasa de llamarse BSI a llamarse PAS, ¿ya? Que es Public Available Specification, ¿ya? O sea, el Estado compra una norma para que dejarla de manera accesible a cualquier persona, que nadie la tenga que estar pagando, ¿ya? Eso es lo primero como aclaración. Por lo tanto, ustedes muchas veces van a leer que es el BS 1192 o el PAS 1192, ¿ya? Eso es lo primero. Después, cada uno de estas versiones, de estos documentos, tiene versiones, ¿ya? El PAS 1192.2 tiene que ver con diseño y construcción. El PAS 1192.3 tiene que ver con la información colaborativa. El PAS 1192.4 tiene que ver con la etapa de operación. Y el último, el PAS 1192.5 tiene que ver con la seguridad de los datos digitales en la nube. ¿Ya? Eso como, entonces, para poder lograr que todos estén en un BIM nivel 2, ellos, el Estado tiene que garantizar que estas cosas ocurran. Lo otro es el protocolo BIM. Y el protocolo BIM, como lo vimos en una de las clases anteriores, tiene que ver con este acuerdo contractual que se anexa, ¿no es cierto?, donde toda la cadena de valor de en este caso de los proveedores, entiende de que está trabajando en un proyecto en BIM y sabe que su información será usada
dentro de un proyecto BIM. Por lo tanto, nadie puede decir que hoy es que yo no sabía que esto se iba a usar acá, ¿no es cierto? Ya. Luego tienen el famoso Digital Plan of Work, ¿ya? Que el Digital Plan of Work son las etapas que están definidas por el Colegio Arquitecto, ¿ya? Por la arriba, ¿ya? En este caso nosotros estamos, el MOP utiliza mucho más lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Con las etapas, todos los proyectos lo trabajan a través de este sistema de etapas, ¿ya? Y por último el tema de la clasificación, siempre basado en una clasificación, OmniClass, UniClass, UniFormat, es necesario para poder cumplir con ese BIM nivel 2, ¿ya? Esa es su base, ese es su core. Y ellos generan este famoso esquemita, ¿ya? De cómo funciona un proyecto. Como son ingleses, no me pregunten por qué parten desde la derecha para acá, para la izquierda, no sé por qué, es un esquema muy raro. Pero ellos parten acá arriba, ¿ya? Parten en la parte donde dice estrategia, ¿no es cierto? Dice CAPEX, para los que vean allá en regiones. Parten desde el CAPEX. Y parten desde el CAPEX con las necesidades, con el famoso EIR, que es el Employer Information Requirement, que es el famoso TDR. ¿Ya? Eso es. Y ellos van pasando de aquí para acá, ¿no es cierto? Entonces dicen, ok, en esta etapa inicial hay un plan de ejecución BIM, que lo genera ¿quién? Lo genera el consultor, ¿no es cierto? Yo entrego una plantilla. Una vez que se contrata, se genera el post plan de ejecución, que le llaman Master Information Delivery Plan, le cambian el nombre, y ahí parte después toda la secuencia de cómo se desarrolla. Yo para poder ordenarlo un poquito, lo que hice fue colocarle aquí una flechita, ¿no es cierto?, para intentar simplificarlo un poco, es que partimos desde el TDR, desde el amarillo, ¿no es cierto?, pasamos por el PAS 1192.2, que es la norma que nos indica cómo hacer el flujo de la información en la etapa de diseño y construcción, y nos entregamos el plan de ejecución BIM, pre-contrato, post-contrato, ¿ya? Y luego se genera, ellos garantizan este famoso Common Data Environment, este ambiente común de datos, donde vamos a hacer, uso del 3D, del 4D, del 5D, las distintas categorías de modelo, ¿ya? Eso es lo que hacen en esa línea. Luego, cuando terminan y hacen el handover, la entrega, terminan la etapa de construcción y hacen la entrega al facility, ellos utilizan el PAS 1192.3, ¿ya? Que hace la entrega y de ahí vuelve a hacer el ciclo si es que estamos gestionando un proyecto, ¿no es cierto?, y parte con una remodelación, ¿sí? Y a toda esta línea, por abajo, le pasa el 1192.4, que son todo lo que tiene que ver con las entregas de información, que por eso aparece COBI como ejemplo, ¿no es cierto?, y la clasificación y este famoso Digital Plan of Work, que tiene que ver con las etapas. O sea, a través de eso se van manejando los entregables de información, las distintas etapas, con un sistema de clasificación ordenado. Cuando hablamos del famoso Common Data Environment, nuevamente, eso no es nada tan complejo como esto. Tengo archivos nativos, ¿ya? Desde cualquier software, Revit, Archicad, Tecla, el que sea, en etapa de fabricación, en etapa, dependiendo de la etapa en la que estoy. Y eso se llama, ¿no es cierto?, los famosos software de autoría. O sea, que yo soy diseñador de arquitectura, de cálculo estructural, del que sea. Todo eso se pasa a través de un modelo federado, y ese modelo federado, ¿no es cierto?, tenemos los planos contractuales, los dibujos contractuales, sacamos la hoja de COBI, y todo pasa a través de los Model View Definition, la información que yo traspaso. Ellos lo que hacen es que garantizan a través de esta planillita, ¿no es cierto?, que está este cuadro, es que hay información que está el celeste, trabajo en progreso, hay un área, la amarilla, que está compartida, hay un área verde, que es lo que está publicado, y hay un área roja, que es lo que está archivado. La complejidad para poder lograr eso va a depender de la escala que tenga el proyecto, ¿ya? Y eso, lo que único que hace este estándar es identificar y estandarizar cuáles son los elementos mínimos que debe cumplir este ambiente común de datos para que la información esté accesible para todos, ¿ya? El Digital Plan of Work, actividades requeridas, formatos de normalización, ¿no es cierto?, kit de herramientas, va generando y se basa en UniClass. Y ellos aquí hablan sobre el famoso LOT también, que de mala manera, ¿no es cierto?, le vienen a colocar la misma sigla, ¿no es cierto? Pero ellos hablan del Level of Detail, o sea, el nivel de detalle, ¿ya? Y el nivel de detalle tienen otros números, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, que el LOT 2, por ejemplo, es para proporcionar una indicación visual de las propuestas en etapas conceptuales, ¿ya? Y
Y así le va agregando más información a este nivel de detalle. Y el nivel de detalle se cruza porque es con respecto a la información del plano, ¿ya? Con la información gráfica que yo veo. Pero además tienen el LOI, que se cruza con este nivel de detalle, que tiene que ver con el nivel de la información, ¿ya? Level of information. Entonces este nivel de información se va cruzando y va garantizando que cada elemento tenga mayor cantidad de información, como a través de UniClass. Entonces, como los americanos, ¿no es cierto?, se apoyan a través de UniFormat, ¿no es cierto?, ellos a través de UniClass garantizan que esta información se esté traspasando y sea lo que corresponde, ¿ya? Hay que entender que por eso es sumamente importante que la industria de la construcción asuma o adopte uno o varios, o el que quieran, categoría de clasificación. Adopten OmniClass, UniClass, UniFormat, pero tienen que adoptar alguno. Porque de esa manera, obviamente, se genera una estructura de cómo se traspasa esta información y se garantiza, porque después vamos a tener problemas. Este tabique Volcanita, el arquitecto le puso que era el tabique T1. Y el tabique T1 acá es ese, es dos caras de Volcanita, para el otro arquitecto es cuatro caras, para el otro es cinco caras. Esa información es sumamente importante poder garantizar. Y ellos también se toman el COBI de los americanos, ¿no es cierto? Le hacen unas pequeñas modificaciones que nosotros hemos tenido la suerte de participar con la persona que hizo la modificación de esa planilla, que estuvo acá y dio la charla, Jamie Johnston. Él fue quien hizo estas modificaciones y algunas pruebas. Y se basan exactamente en lo mismo. O sea, garantizan a través de una planilla Excel que toda la información para la etapa de operación esté garantizada. La influencia del gobierno del Reino Unido, bueno, la Unión Europea acordó que la oferta del sector público de Europa podría requerir entregas de BIM, por lo tanto están adoptando la estrategia del Reino Unido, creando formalmente un grupo de procuradores central de obras públicas, propietarios, para coordinar y compartir las mejores prácticas. Se establecen objetivos comunes para incluir despliegue de nivel 2 como estándar para obras públicas para la Unión Europea de aquí al 2017, Se espera que eso se cumpla. Nosotros ahora vamos a ir de visita en septiembre a esa reunión, que es una de las últimas, para el cierre de este estándar. Vamos como invitados, como observadores, y nos permitieron exponer el caso de Chile. Para el 2018 tienen un 30% de los contratos sobre los umbrales de la Unión Europea del uso de BIM nivel 2. Eso es lo que ellos pretenden, ¿no es cierto? Y 2025 como nivel común BIM nivel 3. Eso es lo que apunta, ¿no es cierto?, que estemos todos trabajando en la nube, ¿ya? Nuevamente, ¿en la nube cómo? A través de modelos federados, ¿no es cierto?, cada uno responsable y toda esa línea. ¿Y cómo se ve eso para ellos en este sistema de niveles? Bueno, ellos arman un diagrama que es bastante extenso de cómo se van cruzando en las distintas etapas con los distintos niveles y cómo se verían gráficamente. Y aquí lo hacen a través de proyectos de edificio y proyectos de infraestructura. Carreteras, puentes, distintos elementos. O sea, hacen la gráfica respondiendo hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque esto no es solamente para el edificio, es para todo tipo de activo, ¿ya? Y eso siempre hay que dejarlo súper claro, porque todos los activos necesitan mantención, todos los activos necesitan construirse o necesitan una gestión de proyecto. Lo importante, y parte de lo que estamos levantando nosotros, es entender para qué y cuándo es necesario. O sea, no vamos a obligar, como preguntaban acá, ¿no es cierto?, para un edificio de embalse, ¿no es cierto?, que hoy día tal vez no tenemos tantos casos de estudio, ¿no es cierto?, tal vez tenemos 3 o 4, y donde sabemos que hoy día hay más necesidad en otros proyectos del MOB, tal vez en embalse, es parte de lo que necesitamos levantar por parte de los exploratorios. El estándar BIM nacional para los proyectos públicos. Aquí la idea es presentar, esto es un punteo de los temas en los cuales van a estar dentro del estándar, cosas que estamos trabajando en conjunto a través del ministerio, ¿no es cierto?, con nosotros dentro del plan. Es un tema que va a partir recién este año, parte como desarrollo para poder tener el entregable del estándar al final del próximo año, ¿ya?, donde va a haber una mesa multisectorial que valide y vayamos armando estos temas, pero estos son los temas que va a contener. ¿Qué va a contener? Primero, referencia a los estándares internacionales, ¿no es cierto?
Nuestro estándar no va a ser una copia del estándar del Reino Unido. Aunque nosotros estamos trabajando firmemente con el Reino Unido, tenemos un convenio con ellos, no podemos copiar y pegar un estándar foráneo dentro de Chile. Porque primero nos faltan patas para la mesa. Hay cosas que ellos ya tienen solucionado a través de estos 8 pilares, cosas que ellos ya tienen mucho más avanzado. Nosotros no podemos. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un estudio con distintos estándares y vamos a hacer referencia a esos estándares, dentro de los cuales va a estar IFC, IFD, IDM, ¿no es cierto?, y distintas otras. Referencia a las metodologías del Ministerio de Desarrollo Social. Este estándar va a tomar y va a ser parte, ¿no es cierto?, para los proyectos públicos, la referencia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social como cómo se desarrolla un proyecto de construcción para un activo y cómo cumplir con ello. Tiene que hacerse cargo de esa parte. Tercero, bueno, va a tener plantillas, ¿no es cierto?, templates sobre lo que es un plan de ejecución inicial como mínimo y un plan de ejecución definitivo como mínimo. ¿Ya? Va a entregar ese apoyo para que no sea, nuevamente, para poder estandarizar, ¿no es cierto?, siempre enfocado desde el mínimo porque cada consultor podrá entregar más información. Va a integrar un glosario. Es muy importante que cuando hablamos de BIM, que cuando hablamos de nivel de detalle, cuando hablamos de alguna referencia, alguna palabra, sobre todo con esta terminología, todos entendamos lo mismo. ¿Ya? Y en ese sentido, es muy importante un glosario. Ese glosario hoy día, todos estos elementos se están trabajando desde ya. El tema del glosario, hemos avanzado muchísimo con parte de la información que entregó el Ministerio de Obras Públicas a través de los proyectos que se están utilizando. Uno de los proyectos, en este caso, que incorporó el tema del glosario, estamos utilizando las bases de Curicó, se están integrando un glosario que se realizó a través del Ministerio con varias partes más, ¿no es cierto?, internas, y de esa manera se van a... ¿Perdón? Y se van a... Y ese glosario, ¿no es cierto?, se va a ir acabando y se va a ir integrando y obviamente va a ir haciendo referencia a más palabras que se necesitan o a más definiciones que haya que aclarar. Un protocolo del uso de la información. ¿Para qué se está haciendo esta información y para qué se va a usar? ¿No es cierto? Tiene que haber una declaración. El estándar va a graficar de alguna manera que se genere un acuerdo entre las partes para qué se va a usar esta información, ¿no es cierto?, y que se garantice que la información será utilizada con los respectivos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, de cada una de estas informaciones. Etapas del proyecto público y sus objetivos. ¿No es cierto? Va a hacer referencia y cada ministerio podrá incluir, ¿no es cierto?, de qué manera incluye los mapas que están trabajando, cuáles son los objetivos de cada etapa y si los indica o no en el TDR, pero se deberán transmitir dentro del estándar. Los elementos BIM por disciplina. Una categorización de los elementos BIM por disciplina. ¿Qué hablamos aquí? Cuando yo tengo un pilar, ¿no es cierto?, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es responsable de ese pilar? ¿El calculista? ¿El arquitecto? Si estoy en etapa temprana, al arquitecto. Si estoy en etapa más avanzada, bueno, si es un pilar estructural, le pertenece al calculista. Si tengo un ducto de clima, bueno, le pertenece al especialista de clima y no le pertenece al especialista de eléctrico. ¿Ya? Va a depender, y ahí está, cómo se garantizan estos elementos BIM por disciplina. Y tiene que ver nuevamente con los modelos federados que estábamos hablando. Los roles y responsabilidades mínimas. Parte de lo que vamos a ver la sesión que viene, ¿no es cierto?, con Carolina Briones, que es el trabajo que se ha estado haciendo con el Ministerio y con distintas partes de las mesas sectoriales, ¿no es cierto?, cuáles son los roles mínimos BIM. Documentos mínimos de información contenida en ellos, formatos mínimos, nativo, IFC, etc. Tablas de niveles de detalle de la información. ¿Ya? Sabemos que hay que garantizar el nivel de información, cuál va a ser esa tabla. Los usos permitidos para la información, que está muy ligado, ¿no es cierto?, con el protocolo del uso. Nomenclaturas y convenciones de archivo. En Estados Unidos y en Inglaterra hacen referencia a estándares internacionales o a estándares de sus propios países para referirse al CAD, a los colores, a las personas, ¿no es cierto?, a los actores, a distintos elementos. Nosotros no estamos ocupando ninguno. Sistemas de clasificación, OmniClass, UniClass, Uniformat, otros. ¿Ya? Se ha hablado mucho con la Cámara Chilena de la Construcción o con la CDT, el especificar, ¿no es cierto?, que ha sido un avance que ha tenido Chile con respecto al estándar, no se utiliza, entonces hay que ver y evaluar qué vamos a hacer. El intercambio de información, cómo se va a hacer este intercambio de información.
las definiciones de estos famosos ambientes comunes de datos, estos Common Data Environment, cómo van a funcionar. Y algo sumamente importante que me voy a detener un poquito es los requerimientos mínimos de modelación. ¿Qué va a ser el mínimo que me tiene que modelar? ¿Cómo vamos a garantizar de que el modelo que viene, viene con lo que necesito? Porque hoy día ya tenemos problemas con los dibujos en AutoCAD, ¿no es cierto? También tenemos problemas en los dibujos en estos modelos de información. Entonces ahí ponemos entre paréntesis este Basic IDM, ¿ya? Que tiene que ver con la estandarización de la información. ¿De qué manera estandarizamos esta información? Tenemos un ejemplo que es de Holanda. ¿Sí? Por supuesto. ¿No sería bueno también definir qué tipos de obras van a estar afectos a este tipo de modelación BIM dentro del ministerio? Muy brevemente. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el término de referencia, no con el estándar nacional. El término de referencia que lo hace el ministerio, ¿ya? Porque el estándar que nosotros estamos haciendo afecta a todos los ministerios que construyen. Por lo tanto, el término de referencia a través de la línea base o el mandato define cuáles son las categorías de proyectos y qué proyectos son los que se van a empezar a solicitar. Que tiene que ver con lo que mostraba la vez anterior de esta escala, ¿no es cierto? Que el 2018 o el 2017 se van a empezar a solicitar proyectos sobre 80.000 UTM, el próximo año sobre tal monto y tales tipologías de proyectos. Eso lo define el ministerio a través de sus términos de referencia. El estándar, como un estándar nacional, va a definir para cualquier proyecto. Es la implementación en el ministerio la que define cuáles con su línea base. Por ejemplo, el MIMBU. El ministerio del MIMBU tiene una línea base que es completamente distinta. No tiene montos tan altos. Son montos más bajos, tiene que ver con un llamado, son otras opciones. Por eso ese es el trabajo interno que hacemos con cada uno de los ministerios. Sí. ¿Ya? Pero también yo creo que aquí hay un tema clave, sobre todo se han expresado algunas preocupaciones por parte de algunas colegas en clase anterior, ¿eh? Con respecto a que cómo enfrentar el PIB, como que no se siente capacitado, no se siente capacitado. Por lo tanto, se requerirá en algunos casos, o en muchos casos, asesoría para esto. Pero ¿de qué manera MINES, dentro de la iniciativa de inversión, considera los recursos para esto? ¿Ya? Y también hay que ver el tema con respecto a todo lo que es la normativa, incluyendo Contraloría General de la República, para permitir hacer. Bueno, parte de lo que hablamos en unas sesiones anteriores, les mostramos una lista con los ministerios que estamos trabajando. Parte de lo que tenemos que, los ministerios que se tienen que con los cuales tenemos que trabajar, uno de ellos es el Ministerio de Desarrollo Social, con el cual ya tenemos contacto, y obviamente necesitamos primero ir avanzando con los ministerios que construyen, como el MOB, como el MIMBU, ¿no es cierto?, para luego acercarnos al Ministerio de Desarrollo Social y integrarlos, pero ellos están al tanto del trabajo que estamos desarrollando. Al igual la Contraloría. La Contraloría, por ejemplo, próximamente tenemos reunión con ellos y también se van a adherir al acuerdo del plan. Por lo tanto, ellos son elementos que están al tanto de lo que está ocurriendo y obviamente vamos a tener ciertos elementos puntuales, normativos o reglamentarios que va a haber que revisar. Y es por eso que el estándar no está pensado para salir hoy, ni tampoco a final de este año. Porque queda ese trabajo, ¿no es cierto?, interministerial y multisectorial, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Pero lo que quiero dejar bien claro es que la solicitud, el qué se va a pedir de cada ministerio lo ve cada ministerio. El estándar no va a indicar los montos, porque en algún minuto podíamos determinar que, como lo hizo por ejemplo Singapur dijo, todos los proyectos sobre 5.000 metros cuadrados se pasan a mí. Chuta, pero eso es súper difícil, ¿no es cierto? Va a depender de cada proyecto. Nosotros hoy día, el ministerio, el MOB, por ejemplo, no puede asumir, en el caso de que se pidan todos los proyectos, ¿no es cierto?, no tenemos la capacidad técnica para poder recibir todos los proyectos. Y es por eso que se armó una línea base a través de un mandato donde para el próximo año la idea es pedir sobre 80.000 UTM. Esa solicitud sobre 80.000 UTM irá a repercutir sobre 10 proyectos, 5 proyectos, 2 proyectos, 1 proyecto. No lo sabemos. Eso es parte de lo que estamos estudiando. Y de esa manera ir integrando paulatinamente más proyectos para ir teniendo las capacidades internas. En las tipologías que se determinaron. Y en este caso que es arquitectura, ¿no es cierto?, aeropuerto y aeropuerto concesionado. Las otras tipologías son tipologías que se están levantando a través de exploratorio,
como el tema de patrimonio en arquitectura, como el tema de obras, obras conexas, embalse. Son proyectos que se están explorando, se están investigando casos para ver si vale la pena o no incorporar BIM ahora. ¿Ya? Tú mencionaste aeropuerto y aeropuerto concesionado. Sí. ¿Existe la diferencia? La diferencia, ya. Sí. Entonces, en función de eso mismo, no existe la diferencia entre infraestructura, dirección de arquitectura, infraestructura concesionada. Hoy día todavía no. Estamos trabajando con el, con los procesos, de, con el contrato tradicional y pago contra recepción. Pero los proyectos de edificación que pasan por arquitectura, en este caso son edificio, edificio institucional, tiene que ver, me tienen que soplar, educacionales, cárceles, hospitalario. Sí, esos cuatro. Porque en concesiones también hay hospitales. Sí. Son hospitales por el lado de DEA. Concesiones todavía no entramos. Lo que sí tenemos que entrar tiene que ver con autopistas urbanas, que ese sí cae en concesiones y ese partimos ahora en septiembre. ¿Existe una estimación de costo y tiempo que va a implicar la aplicación de BIM en estos proyectos? Una muy buena pregunta. Hoy día no. Hoy día no existe. Sí, no sé si escuchó la pregunta, pero si es que existe algún acercamiento con respecto al costo que cuesta, que costará implementar, ¿no es cierto?, y requerir BIM dentro de los proyectos. Hoy día no existe, ¿ya?, un levantamiento nacional. ¿Ya? Existen levantamientos internacionales, sabemos que esto genera beneficios, sabemos que hay un costo, sabemos que el costo es un costo. Por ejemplo, en Singapur lo que se hace es que se le permite que el contratista, el consultor de diseño, cobre un 5% más por su diseño. Y está categorizado. Esto es lo que lo aceptado. Se le pide, se garantiza o se le pide que la constructora no tenga aumento. Eso lo garantizan ellos en su estándar. Y que la empresa que opera, ¿no es cierto?, tiene que cobrar un 5% menos. Eso es lo que ellos identifican dentro del estándar. Entonces finalmente queda neteado. Son más o menos como la suma y resta que hacen. En otros países se han hecho los levantamientos de cuáles son los sobrecostos, pero nosotros lo que sí estamos haciendo, se está haciendo la licitación para un estudio, para un levantamiento, donde ese levantamiento va a tener los resultados en marzo del próximo año, donde se van a levantar los casos de empresas chilenas que modelan, o sea, dibujan en 2D y luego se modela a BIM, ¿ya? Luego empresas que modelan en BIM y se pasa el modelo en coordinación y otros que se trabaja todo coordinado en BIM. Esas son las opciones que se están levantando. ¿Cuál es el costo para la consultora? ¿Cuál es el costo para el diseñador? ¿Cuál es para cada una de las partes? Y de esa manera se va a hacer un levantamiento para entender cuánto. Porque es una pregunta que se nos hacen recurrentemente y necesitamos poder responder de manera tajante y certera. No te puedo decir más o menos. Sobre todo para el mandante. Ahora, ojo, que para el mandante lo que sí estamos haciendo es que estamos haciendo que esto, toda esta información y toda esta bajada sea hoy día idealmente utilizando los recursos que tiene el ministerio que tengan los mandantes. Esa es la idea. Esto no significa de que mañana, ¿no es cierto?, empecemos con el desfile de todas las marcas de software para vender más hardware, más software, ¿no es cierto?, ni nada. Idealmente, hay gente que sí va a necesitar y hay que entender, y eso es parte de las capacidades que se levantaron con el ministerio para poder llevar a cabo eso. Sí, déjame pasar para allá para que... No, la construcción de los niveles de desarrollo, la idea, digamos, es adoptar los estándares internacionales, o sea, hacer una adaptación a lo que se maneja acá en Chile, digamos, pensando en el ciclo de vida de los proyectos que define Mideplan, o sea, Mideso. Sí, la idea es poder tomar un desarrollo, por supuesto va a estar basado en estándares internacionales, pero el desarrollo tiene que estar asociado a lo local. Por lo tanto, sí vamos a tomar lo que corresponde al traspaso de información del Ministerio de Desarrollo Social con respecto a los niveles de entrega. Y ese nivel de desarrollo tiene que ver también con lo efectivo de la información en una etapa, ¿ya? O sea, para poder clarificar, y por eso tenemos que existen, lo mostrábamos la otra vez, existen tipos de información con niveles de información que son cosas distintas. ¿No es cierto? Tal tipo de información, por ejemplo, yo puedo tener una información gráfica o no gráfica, puedo tener información
de geométrica de un objeto, que tiene que ver con el volumen, el área, el peso, ¿no es cierto? Pero también puedo tener información de análisis climático, por ejemplo. O de análisis, por ejemplo, información que tenga que ver con sustentable. O LEED. Son distintas. Entonces, en base a eso se va a referir. Y para eso nosotros nos estamos basando, parte del planteamiento que hicimos, nos estamos basando en una mezcla de cosas que... Una tiene que ver con el estándar de Australia, con los niveles de la información y los tipos de información, que ellos se basan en los americanos, ¿ya? En el LOD con respecto a los objetos, pero la bajada en Chile, para, particularmente para el uso del MOB, tiene que ver con los parámetros que hemos revisado, que utiliza y revisa realmente el MOB en un plano. O sea, cuando estamos en la etapa de factibilidad, para pasar de factibilidad a la etapa que sigue, ¿no es cierto? Hay una serie de información que ustedes revisan. Esa información es la idea, es que se pida. ¿Ni más? ¿Cómo? ¿Las siglas la van a colocar en español? Las siglas van a estar en español, pero va a haber un instructivo para el BIM manager ese también que pueda incorporar, o para el gestor de proyecto que pueda incorporar esa información. Tenemos un ejemplo. Sí. Vale. En el caso de embalses donde hay que hacer modelaciones particulares de otra área de la ingeniería, ¿cómo se sube eso a la modelación BIM si esos software, por ejemplo, no consideran este intercambio de información? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, cuando tú dijiste que hay un listado de cosas que hay que revisar en una factibilidad para pasar al siguiente, uh-huh. Una de esas puede ser, por ejemplo, ver el tamaño óptimo del embalse, eso tiene que ver con una modelación hidrológica. Uh-huh. Esa modelación hidrológica, hay millones de formas de hacerla, pero todavía no me figuro cómo hacer eso, que en general es un modelo muy particular, o puede ser una planilla Excel, pero cómo revisar eso, pasarlo como a la revisión en BIM. A ver, lo primero que te quiero responder es que por eso mismo necesitamos explorar, ¿ya? Una vez que se decida de que vamos a pasar que embalse va a pasar a laboratorio, o sea, va a pasar a un proyecto que se va a solicitar como BIM, tenemos que hacer el levantamiento de proceso de embalse, ¿no es cierto? Entender cuáles son los parámetros y los documentos que ustedes revisan, y ahí se evalúa. Y lo que se evalúa siempre tiene que ver con una ponderación de que hoy día no voy a pedir el 100%, voy a ir pidiendo distintos elementos. Si está cualquier elemento que pueda ser pasado en una planilla Excel, son parámetros que yo puedo pasar a un modelo. Esa es la base, porque es una base de datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy, o sea, lo que sí sé es que se puede hacer. Eso sí te puedo responder. Lo que no sé es de qué manera, porque no conozco el mapa proceso particular de la gente embalse, pero eso es algo que, si terminamos bien este año con el embalse en positivo, ¿no es cierto?, que se puede, el próximo año partimos con ustedes haciendo el levantamiento de proceso para poder entender cómo haríamos ese traspaso de particular de información. Pero si viene una planilla Excel a un modelo BIM, ya te puedo asegurar que sí se puede hacer. No hay ningún problema. Vamos a ver el ejemplo holandés con respecto a este mínimo, a este tema que veíamos acá, ¿no es cierto? Requerimientos mínimos de modelación, ¿ya? El ejemplo holandés se llama, ¿no es cierto?, Basic IDM. Nuevamente, de mala manera, empiezan a combinar los nombres, pero ¿qué es lo que es esto? Es información básica de un manual de entrega, ¿ya? ¿Qué información debe ser transferida de A a B, de B a C, como mínimo? ¿Ya? O sea, yo tengo un A que lo tengo que traspasar a un B, y ese B a un C, lo que sea, de información. No es nada nuevo, estos gallos no vienen a inventar la rueda, puede lograrse con cualquier software BIM, solo tiene que saber cómo para hacerlo. ¿Ya? El consenso básico que se hizo son con las 20 mayores empresas constructoras de Holanda. Fue una iniciativa privada la que lo desarrolló y fue adoptado por más de 100 empresas de todo ámbito, desde ingeniería, diseño y un montón de cosas. ¿Y ellos qué es lo que definen? Dicen, bueno, el porqué detrás de este documento, ¿no es cierto?, es que BIM es el intercambio de información estructurada y los modelos son una parte muy importante de esta información. ¿Ya? Si tenemos modelos de una buena calidad, somos capaces de hablar el mismo idioma y eliminar las tareas basura dentro de nuestro proceso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere garantizar. ¿Ya? Segundo, no es un nuevo estándar, ¿ya?, sino que se basa en un estándar. ¿Ya? Lo que grafica son mejores prácticas y de las personas con experiencia. ¿Ya? O sea, lo que toman ellos es que dicen, oye,
usted que sabe desde de la parte georreferencial, ¿no es cierto?, de los proyectos, hablemos de georreferencia de los modelos BIM. Usted que sabe sobre la clasificación de los elementos, hablemos de Omniclass o Uniclass, ¿ya? Es un conjunto claro de reglas y acuerdos, ¿ya?, de información estructurada que se puede utilizar en cualquier software, de manera nativa, a través de estándares abiertos o a través de solamente un archivo de estándar abierto. Entonces se puede jugar en Revit, en Tecla, en Archicad, en Vectorworks, en lo que queramos. ¿Qué es lo que hace el documento? Veamos el documento. El documento lo que hace... Ya. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, yo quiero una cierta cantidad de información y lo mínimo que yo necesito estandarizar entre las partes es el nombre del archivo. O sea, todos tenemos que ocupar un nombre. Es muy básico, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que armamos una estructura del nombre del archivo. Y ese nombre del archivo, lo que ellos dicen en ese elemento, ¿no es cierto?, es que de ahí dice, déjame ver si puedo mostrarlo, ahí dice IFC Project. O sea, se basa en el nombramiento del elemento a través de estándar IFC. ¿Ya? Que, por lo demás, todos los software escriben automáticamente el nombre del proyecto en ese punto. Pero cuando el arquitecto quiere revisar cuál es el nombre del proyecto, cuando el coordinador quiere revisar cuál es el nombre del proyecto, cuando el revisor del proyecto quiere revisar el nombre del proyecto, siempre va a tener que revisar en ese parámetro. ¿Ya? Lo otro, la posición y orientación local del elemento. O sea, dice, oiga, como mínimo en el espacio, ¿no es cierto?, cuando usted parta modelando, del punto de referencia inicial que tiene el software, no se aleje más allá de 20 metros del punto. ¿Ya? Armemos, siempre trabajemos dentro de ese radio. Y luego todos los objetos tienen que estar localizados en el mismo punto. Una vez que usted ya definió el punto dentro del software, que lo trajo desde afuera, ¿no es cierto?, no me lo deje más allá de 20 metros del punto de referencia del software con el PR del terreno o de la geolocalización. Y después todos usemos el mismo punto 0,0. ¿Ya? Esa es otra gráfica que utiliza. Tercero, a todos utilicemos los mismos nombres de piso en todos los modelos. O sea, si el arquitecto ocupa un nombre de piso, el calculista ocupa el mismo, el de especialidad ocupa el mismo. Como les digo, es bastante simple la información, pero eso ayuda a estandarizar el proceso de qué es lo que tenemos que revisar. Déjenme ver si puedo pasar acá la otra. Esta cosa, ahí, ¿cómo pasó? Ahí está. Arriba. El correcto uso de las entidades. ¿Se acuerdan que en IFC hablamos sobre las entidades, ¿no es cierto? Un muro, un pilar, ¿ya? O sea, que si yo digo que eso es un muro, esté dibujado con la entidad o con la herramienta muro. No dibujar con masa, no ocupar un pilar que sea un muro, ¿no es cierto? Que utilicemos los elementos que corresponden. Las escaleras, que ocupemos la escalera en la herramienta escalera. Es súper básico. No ocupemos nada más que eso, ¿para qué? Porque con eso garantizamos que toda la información que corresponde a la escalera es de una escalera. ¿Ya? El otro, la estructura, ¿no es cierto?, y los nombramientos, que todos los elementos estructurales estén nombrados como tales. ¿Ya? Si un pilar es estructural, pilar estructural. ¿Ya? Y todos los software BIM, no vamos a entrar en el detalle, pero todos los software BIM identifican lo que es estructural y lo que no es estructural. ¿Ya? Tercero, o sea, perdón, ya voy como el sexto, el otro tiene que ver con la clasificación, sistema de clasificación. Ellos, particularmente en Holanda, tienen un sistema de clasificación, como pueden ver ahí, de 4 dígitos, que es bastante simple. Los otros, los Omniclass y Uniclass, tienen un montón de códigos. Pero ellos dicen, oye, unifiquemos y apliquemos el mismo control con respecto a la clasificación. Siguiente, bueno, los materiales. Ocupemos los mismos nombres para el material. Y aquí lo único que dice, en términos generales, ¿eh?, dice, oiga, si no existe un estándar de materiales en su país, en su zona, o usted no utiliza alguno, en las reuniones previas a partir del proyecto, unifique cómo se van a llamar los materiales. Y eso lo graficará el arquitecto, lo garantizará el director de proyecto, alguien garantiza que cómo le vamos a llamar a los materiales. ¿Ya? Lo otro, y eso lo generan los software, ¿no es cierto? Los modelos que van a ser compartidos no pueden tener elementos duplicados.
O sea, no podemos tener losas duplicadas montadas sobre otras, muros sobre otros, pilares sobre otros, cuando nacen desde la especialidad que se está requiriendo. ¿Ya? Siguiente. Y aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, con la información futura, ¿cierto? Bueno, utilicemos, ¿no es cierto?, las propiedades que correspondan al elemento. O sea, si una viga es una viga metálica, que corresponde y que tenga las propiedades dentro del elemento, en el software que corresponde. Que no sea, que no diga que tiene resistencia al fuego, si es que el elemento no tiene resistencia al fuego. Que no diga que tiene transmitancia térmica, si es que un elemento que no necesita transmitancia, como un mueble, por ejemplo. Esta silla no tiene por qué tener información de transmitancia térmica porque no aporta. No es un parámetro del elemento. ¿Ya? Siguiente. Bueno, el tema estructural, perdón, aquí me equivoqué en el de arriba, tiene que ver con la estructura de nombramiento de los elementos, que si es una losa, sea una losa, si es un muro, sea un muro, y el de acá abajo, el tema estructural. ¿Ya? Luego, que también se puede realizar todo lo que ven ahí, se hace hoy día en los software BIM, y en todos los software. Identificar cuáles son los elementos exteriores de los elementos interiores. Si un muro da hacia el exterior, si es envolvente, bueno, actívele la cosita donde dice que son muros exteriores. ¿Ya? La resistencia al fuego, coloque la resistencia al fuego al elemento. Las especificaciones del proyecto, en este caso particulares que tenga en ese elemento. No sé si... Y a través de esas dos hojas, ellos garantizan toda la información. ¿Qué es lo que logran con esa información? Vamos a volver acá. A ver si puedo salir de esa cosa ahí. Ahí salí. Ellos logran con eso. Ajá. Ahí. Ahí está. Ellos logran con eso esto, cuando se traspasan los archivos. Permiten entender cuáles son los pisos de manera rápida para clasificar. Oiga, quiero separar. Ahí tenemos un modelo BIM de distintas especialidades pegadas en un ambiente común de datos o en un software que permite pegar. Navisworks, Solibri, el que sea. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Al tener clasificado bien los elementos por piso, yo puedo separar exactamente por piso y saber lo que hay en un piso. Súper fácil. Segundo, sé y puedo clasificar exactamente lo que es estructural de lo que no es estructural. Puedo verificar a través de la clasificación, en este caso particular, que es Holanda, ¿no es cierto? Puedo saber cuáles son los elementos que están con cierta clasificación. Puedo separar por distintos tipos de materiales los elementos. Lo que es aluminio, lo que es ladrillo y lo que es metal. Eso permite administrar un modelo y mejora el recurso humano dentro de un modelo al 100%. Son condiciones muy básicas, muy simples, que son condicionantes que tienen que estar estandarizadas para poder lograr el objetivo del buen modelar, ¿no es cierto? Porque si no podemos caer, oye, no, pues que a mí me gusta modelar las escaleras con masa, porque toda la vida lo he hecho así, y así se puede hacer. Sí, claro que sí, yo puedo hacer también con pilares, puedo hacer una escalera con losa, puedo hacer una escalera con muro, puedo hacer muros con losa, puedo hacer pilares con losa, pero no es lo que yo necesito, necesito estandarizar para poder entender y trazar la información que corresponda en este elemento. ¿Se entiende la necesidad de eso? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Tan muy cansados? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Les parece si paramos 5 minutos para poder ver un modelo BIM? ¿5 minutos y volvemos? ¿Ah? ¿Sigamos? ¿En serio? Ya. Okay. Sigamos, ya, perfecto. Ya, ok. Ya. Les voy a mostrar entonces, aquí me voy a colocar acá en el otro lado. Denme un segundo.
Estoy haciendo un cambio de computador. Y vuelvo al tiro. Ahí van a ver inmediatamente la imagen. Vamos a ver si sincroniza antes que nos bote la cosa. Ya. Entonces yo ahora me voy a sentar, los voy a dejar a la espalda, porque necesito estar sentado mirando el computador para poder, ver. Voy a pasarme aquí a esta cosa de acá. Con eso necesito. Ya. Entonces. Aquí lo que estoy haciendo, estoy utilizando un programa que es como NAT. Ahí se va a conectar solo. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa, al igual que todos los visualizadores como Navisworks, ¿no es cierto? Solibri, Tecla BIMSight, perdón, se me olvida. Software como Tecla, o sea, Tecla BIMSight, ¿no es cierto? Solibri, Navisworks son software que permiten incorporar modelos, permiten la revisión del modelo y gestionar la información, dependiendo para qué están hechos, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a hacer, vamos a incorporar unos modelos BIM, tomando esta referencia de los modelos de referencia, los modelos federados, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se revisaría la información que tiene que estar, porque a lo mejor ustedes no van a modelar la información, sino que solamente tendrían que revisar, ¿ya? Y ahí van a ir viendo cómo van quedando los errores, los problemas y cuáles son las problemáticas que debiesen tener. La dinámica de los softwares son casi todas más o menos parecidas, ¿ya? Gran parte de lo que apunta esta pequeña muestra apunta a lo que ustedes debiesen capacitarse en las sesiones que son posteriores, ¿no es cierto, Nayib, en este caso? Las sesiones que vienen con las empresas asesoras. Ya. La idea es poder que estos recursos o esta información que vamos a ver ahora es parte de lo que la persona que trabaja como revisor en un proyecto en BIM debe saber como mínimo manejar dentro de un software, ¿ya? Nuevamente, estos son software gratuitos y no requieren mayor capacitación que entender cómo se pega y cómo se mete un archivo. Entonces, yo tengo un archivo que lo importo desde una línea. En este caso voy a trabajar con estas líneas que están acá del ejemplo, ¿ya? Donde yo importo un modelo, ¿ya? Y cada uno de los modelos, como se pueden ver en la parte superior izquierda, tengo modelos que pertenecen a ventilación y a un edificio, ¿ya? Déjenme, en este caso, mostrar. Entonces, este edificio que yo importé, ¿ya? Que es mi edificio de arquitectura, que es lo que diseñó el arquitecto, ¿no es cierto? Eso es lo que dibujó el arquitecto. Aquí nos podemos mover. Bueno, voy a soltar un poquito el micrófono. Ahí. Nos podemos mover, ¿no es cierto? Y yo tengo mi modelo BIM con cierta información. Yo no veo solamente lo que tengo ahí, ¿ya? Esta información que yo tengo ahí, cada vez que yo pincho sobre uno de los elementos que he importado, cambia la información que está acá abajo, que es la info de este proyecto, de este modelo. ¿Ya? Esa info del proyecto, cuando yo pinché, me dice, oiga, ese proyecto se llama SMC Building, ¿ya? Y esos son los valores que dijimos que tenían que ser con un nombre, ¿ya?
El que diga nombre ahí, esa propiedad, es porque viene del estándar que definimos, que lo ocupan los software y todos los proyectos en todos los software, ese va a ser la categoría nombre. ¿Ya? Luego, ¿de qué aplicación viene? Entonces, en este caso, aquí nadie nos puede mentir y decir, oye, no, es que esto lo hizo el calculista desde esta versión. No. Aquí dice inmediatamente que él lo hizo. Lo hizo la aplicación árquica. ¿De qué disciplina? De la disciplina arquitectura. ¿Ya? Identifica, ¿no es cierto?, de quién es el propietario. Luego ahí empezamos. IFC, descripción desde este archivo. Entonces, yo lo único que hice fue importar el archivo. Se abrió esa ventana y empiezo a ver la información. No he hecho nada más. Pincho sobre la información y me dice, bueno, el nivel de implementación de este archivo por la complejidad que tiene está entre un nivel 2 y un nivel 1. Ese es el nivel, eso es lo que reconoce el software. ¿Ya? Después podemos ver más adelante cómo se hacen más. ¿Dime? ¿Sí? ¿Puede devolver una imagen? ¿Atrás? ¿Ahí? ¿Sí? Hay un momento en que los ingenieros empezamos a trabajar sobre el primer diseño que tiene el arquitecto. Exacto. Uno puede modificar esto donde dice disciplina, cambia de arquitecto a ingeniero, o debe partir de cero para poder que diga ingeniero. ¿Cuál es su nombre? Gerardo. Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por la pregunta. A ver. Depende mucho del formato de cómo funcione la oficina de ingeniería. Normalmente, como tú bien dices, el arquitecto entrega este modelo, se lo entrega al ingeniero calculista, ¿no es cierto? Y el ingeniero calculista, dependiendo del software que utilice, tiene dos posibilidades. Una de ellas es importa todos los elementos que vienen en el software nativo o bien a través de IFC, importa todos los elementos. Y él lo que va haciendo es que va pinchando y va transformando o apropiándose de ciertos elementos. El pilar, la viga, la losa, ¿no es cierto? Y le va haciendo ciertas modificaciones. Hay que entender que nunca el calculista va a poder tomar y redibujar, o en este caso utilizar al 100% un modelo de un arquitecto. ¿Por qué? Porque una ventana para un arquitecto está dentro de un muro, ¿no es cierto? Para un calculista es un muro que tiene dos vigas, una viga superior y una viga inferior y luego un muro. Y el vacío que está entre las dos vigas es la ventana. Por lo tanto, él va a poder tomar y transformar el pilar, hacer lo propio y transformarlo a su software, por ejemplo, de Archicad a Revit, ¿no es cierto? En Revit va a tomar el muro, o sea, el pilar, y lo va a hacer un muro estructural, un pilar estructural. La viga lo mismo, pero el muro donde está la ventana, él va a tener que dibujar un nuevo elemento, que es propio de la ingeniería estructural. Por lo tanto, ahí empieza el trabajo. Una cosa es tener, y por eso se llaman modelos de referencia, porque el calculista va a tener la referencia del arquitecto, ¿no es cierto? Y él va a dibujar su propio elemento. ¿Se entiende la lógica? ¿Gerardo? Dale. Entonces, en este caso, dime. Valparaíso acá, la implementación de un estándar nuevo también se va a tener que ser extensivo entonces al dibujo CAD, porque por ejemplo en ArchiCAD yo hago un muro, lo veo en planta y tiene un achurado, ¿sí?, que normalmente en los CAD se pone el achurado que la gente pone el que quiere, un hatch del que quiere, ¿sí?, pero en todos los achurados y todos los rellenos son, no sé si ISO, pero tienen estándares en ArchiCAD. Por ejemplo, el achurado del metal, el achurado del, ¿sí?, del ¿cómo se llama? Del hormigón, ¿sí? Eso es así, yo trabajo en ArchiCAD, pero esa implementación en CAD en este momento no existe, porque no existe, para nosotros por lo menos en Chile, un estándar que digamos que mida eso, que regle eso. Entonces, generar un estándar, bueno, que viene con él, digamos, en ArchiCAD, va a ser extensivo. Generar un estándar que no existe en CAD. Sí, te entiendo. Bueno, para eso está la parte del estándar con respecto a las nomenclaturas, ¿no es cierto?, y las definiciones que hay que hacer, que va desde los colores, ¿no es cierto?, cuando definamos que una especialidad es un color, que el grosor de línea. Ahora, lo que sí es importante es que hay que ir
estandarizando y categorizando dependiendo de los elementos necesarios para la información. Por ejemplo, si un arquitecto le gusta dibujar sus muros negros y al calculista le gusta dibujar sus muros con el hatch rayado, con cruces, no sé, en amarillo, habrá que revisar si es que esa información es valiosa o no para esta fase del estándar. Y si no, habrá que irla incorporando. Pero hoy día está pensado levantar o normalizar elementos que son más claves. Por ejemplo, que las instalaciones tengan un cierto color, que el nombre de la lámina tenga un cierto código, ¿no es cierto? Y ese código, por da lo mismo el ministerio que se utilice, el proyecto, siempre sepamos que las primeras dos letras corresponden a, no sé, el país, el nombre, el proyecto, lo que sea. Eso es lo que pretendemos estandarizar hoy día en el estándar. Sería muy bueno llegar a aplicar normas con respecto a la calidad del dibujo o al tipo de dibujo, pero eso tiene que ver más también con la adopción del estándar y las partes que se van a ir involucrando. O sea, yo creo que va a ser una escalada de aquí a 5 a 10 años. Pero eso, ese estándar ya existe en los programas que diseñan arquitectura en BIM. Sí. Ese estándar existe en No, sí lo sé. Sí. Por lo menos en ArchiCAD lo sé que ya existe. Sí. Podríamos dejarlo de lado, digamos, y no utilizarlo. Ya, perfecto. Sí, el punto es, tiene que ver con hasta dónde estandarizas tanto, ¿no es cierto?, de que el colegio de arquitectos, que te estoy hablando netamente de un supuesto, ¿eh? No te estoy, que el colegio de arquitectos se oponga, ¿no es cierto?, porque no permiten mostrar gráficamente como ellos quieran, con la libertad que ellos quieran, los calculistas lo mismo. Entonces, exactamente, los software ya vienen con esos estándares y la idea es poder, a través de esta mesa multisectoriales, poder ir validando cuáles son los elementos. Como tan simples como los hatch, exactamente. Gracias. Dale. Entonces, bueno, la información, ¿no es cierto?, que vamos avanzando acá nos indica, ¿no es cierto?, la descripción del archivo. Pronto tenemos luego el elemento con distintos, el nombre de la compañía, ¿no es cierto?, nuevamente estos parámetros que son necesarios, que ya no tienen que ver con si el modelo es de arquitectura o si es de hormigón o no, sino que tienen que ver con los datos de la compañía. ¿Quién lo modeló? ¿Ya? Luego, ¿de dónde viene? ¿Cómo está generado ese archivo? Si es que está certificado o no está certificado, el archivo desde dónde viene. ¿Cuál fue el formato del esquema de IFC que se utilizó, ¿no es cierto?, que garantiza que estamos utilizando la misma versión para todas las partes, ¿ya? Y diferentes hiperlinks que puedan estar ligados a este proyecto. Después, cuando yo abro, aparece este formato que hablábamos de lo que es un formato de árbol, ¿ya? Ese es el famoso, la estructura que indica IFC, ¿no es cierto?, que nos garantiza que todos los archivos van a abrir igual. Entonces, tenemos el nombre del proyecto, el edificio, tenemos un sitio, un terreno, y ese sitio también viene con identificación, que eso nuevamente es información que va entregando el software. No es información, no toda la información que estamos entregando acá hay que ingresarla. Hay información que la ingresamos y otra información que la se genera. Y la más importante acá tiene que ver con la ubicación. Entonces ahí podemos ver que nos dice, ok, este sitio para este proyecto está ubicado en una latitud y en una longitud X. Yo como revisor debiese garantizar y revisar de que la información de la latitud y longitud corresponde al PR que se entregó dentro del terreno o de la entrega que se graficó. ¿Ya? Esa información, como les digo, yo ni siquiera todavía he pinchado sobre el modelo BIM, solamente estoy buscando información, ¿ya? Estoy revisando la información. Esa información yo la podría revisar desde un software de visualización como Solibri, como Navisworks, como Tecla BIMSight, o de pedirle al consultor que me entregue estos datos a través de una planilla Excel. Y esos datos también van a estar dentro de la planilla Excel. ¿Ya? Luego, tengo un proyecto dentro de ese terreno. Entonces tengo un sitio que tiene un proyecto. Y ese proyecto, si se dan cuenta, tiene una identificación que dice que es un proyecto que viene desde tal parte, tiene un GID, o sea, un Global Unique ID, o sea, que es único, ¿ya? Y tiene una ubicación. Y si se dan cuenta, esa ubicación tiene que ver con respecto al terreno. O sea, tiene un PR
un punto de referencia con respecto al terreno. Viene desde el sitio, si el terreno tuviese un nombre, saldría el nombre del sitio ahí, y está a 0,0 con respecto al sitio. ¿Ya? Y eso también es un dato que nosotros debiésemos estar verificando y referenciando. ¿Cierto? Luego, cuando yo abro el proyecto, tengo los pisos. Y tengo el piso de abajo, el primer piso, segundo piso y la cubierta. Cuando pincho por cada uno de ellos, si se fijan, la información va cambiando. Y me dice que el piso inicial o el piso del suelo, ¿no es cierto?, mide, está hasta 3,70 metros desde el cero. El primer piso parte desde los 3,70 a los 6,75. El segundo piso y cada una de las informaciones que corresponda. Nuevamente, yo todavía ni siquiera entro a ese punto, pero sé, y esto es lo que estaban comentando los holandeses, ¿no es cierto?, que lo primero es, ok, esos nombres tienen que ser iguales. ¿Ya? Luego yo puedo sacar, solamente pinchando sobre el piso, puedo tener cantidades, y me dice, bueno, ¿cuáles son las cantidades que yo puedo arrojar desde un piso? La altura. ¿Ya? Yo entro a un piso, y ahora se me distribuyen cada uno de los elementos que están dentro de un piso, cada una de las entidades, ¿ya?, de estos componentes que vimos. Entonces tenemos columnas. Bueno, ¿cuántas columnas tengo? Y ahí si se van fijando, se van prendiendo en color verde a medida que yo voy pinchando. Y a medida que yo voy pinchando, van cambiando sus valores. Desde la identificación, que tiene un tipo, un nombre, un material, un layer, distintos elementos, ¿ya? Digan, esa es la columna 3, esa es la columna tanto, ¿ya? Y además tienen una ubicación. Y esa ubicación, con respecto al sitio, contra el X y el Y, también tiene una referencia. Y también se van modificando. Eso significa que yo puedo saber exactamente cuál es el elemento que se está construyendo, en qué posición, en qué elemento, ¿no es cierto? Y eso me da todas las posibilidades. Si se fijan, yo nuevamente ni siquiera he tocado ningún elemento dentro del elemento, dentro del modelo. Solamente estoy verificando que la información que está corresponda. Luego podría, a través de estos software, ¿no es cierto?, decir, ok, ¿sabes qué? El piso del techo, apágalo. El del segundo piso, menos, apágalo. El del piso, del primer piso, menos, apágalo. Y me quedo solamente con ese piso. Y aquí puedo verificar, ¿no es cierto?, que todos los elementos que correspondan, está todo acá también, voy a apagar el clima para que no se vea, todos los elementos de acá corresponden a un solo piso. Y como puedo ver, el pilar está construido de una sola vez. O sea, está pasando por todos los pisos. En este caso, ¿me afecta o no me afecta? Tal vez no me afecta porque como no pasa por dentro de las losas de los otros pisos, entonces eso es parte de la información que hay que revisar. ¿Por qué? Porque el modelo no estaría cumpliendo con la división por piso. Pero en este caso, como es un pilar que no pasa por ningún otro elemento estructural, sino que soporta directamente la cubierta, yo podría aceptarlo, ¿no es cierto?, como revisión. Voy a tomar las zonas, las voy a apagar. Entonces ahí tengo los distintos elementos. Y si yo me acerco a este elemento, pincho sobre él, es una escalera, ¿cierto? Y esa escalera me dice que está hecha con tal herramienta de escalera del software. Por lo tanto, automáticamente puedo decir si está bien hecha o no, porque corresponde a la categoría de escalera o no, ¿ya?, cuál es su ubicación, y luego ya puedo empezar a avanzar en las cantidades que tiene y cada uno de los elementos que yo necesite avanzar en su clasificación. Por ejemplo, voy a pinchar sobre una ventana. Perdón. Un elemento ventana. Esa ventana que está ahí me dice que tiene una identificación, que es una ventana, que tiene una ubicación, tiene una cantidad, área, alto, ancho, ¿ya? Tiene los distintos temas con respecto al aire, si son de aislación o no, las relaciones, que en este caso no vale la pena tomarlo, y la clasificación. En este caso viene desde UniClass y sabemos qué ventana es la que corresponde. Cuando yo tomo esto, yo puedo ir insertando nuevos modelos. Entonces voy a tomar este modelo de arquitectura, le voy a decir que se prenda completo, ¿ya?
y le voy a pegar el modelo estructural. Entonces me voy acá, le voy a decir que adhiera un modelo. ¿Qué modelo? El modelo estructural. Abrir. Me va a cargar, me dice, mira, el modelo que tú estás cargando, y el software reconoce, dado que viene desde un software más o menos estructural, que la disciplina a la cual está cargada es estructural. Como yo soy el coordinador o el revisor, yo digo, ¿sabes qué? Te equivocaste. Voy a ponerme en el caso. No es estructural. Entonces, esto lo permiten todos los programas. Yo digo, ok, no es estructural, ¿a qué especialidad corresponde? ¿Ya? Esto es estructural. Ok. Y se cargó un proyecto estructural que, como pueden ver, se montó sobre la arquitectura. Tengo que soltar aquí un poquito el micrófono para moverme. Obviamente, como estamos en vivo, se cayó. Pero lo que quería explicarles a través del modelo, voy a ver si se abre de nuevo, es que al ser modelos que tienen propiedades, que tienen propietarios, ¿no es cierto? Yo puedo cargar modelos los cuales se unen, ¿no es cierto? Los elementos van a estar duplicados entre la ingeniería y la arquitectura en algunos elementos, y ahí es lo que conviene decir, ok, ¿quién es propietario de qué? Para que no se dupliquen dentro del proyecto y no estar sacando ubicaciones duplicadas en este caso, ¿no es cierto? Y cada uno de estos elementos van avanzando con respecto a esa información. La idea de trabajar incluso a través de los modelos federados insta a que los modelos sean más livianos. Otras opciones son los accesos a través de la web, pero para eso hay que tener una velocidad web, ¿no es cierto?, de internet más o menos rápida para poder acceder a los modelos en la nube. Entonces siempre vamos a estar dependiendo de la fase de la infraestructura tecnológica para poder acceder a ello. ¿Ya? Ahora, estos programas, en particular Navisworks, el Solibri, Tecla Beamsight, funcionan con un hardware de nivel más o menos medio, de medio a alto, ¿no es cierto?, pero nivel medio. Obviamente no van a correr con el computador que solamente ocupamos Word o Excel de hace 5 o 7 años atrás, pero sí funcionan con un nivel medio, que es de revisión de información. Otra cosa son los software de diseño de autoridad, ¿no es cierto?, de autoría. ARCHICAD, Revit, funcionan también desde un nivel básico, pero va a depender de la complejidad del proyecto, la cantidad de hardware que necesitamos. Si estamos manejando un proyecto como ese, que no supera los 1000 metros cuadrados, necesitamos menos hardware. Si necesitamos un proyecto de 250.000 metros cuadrados, necesitamos mucho hardware. Es netamente en cómo se maneja la información. Yo, a través de ese computador, de ese mismo notebook, a mí me tocó participar en el Mall Plaza Egaña. Nosotros hacíamos las presentaciones del mall con todo el software cargado en un notebook. ¿Es posible manejar? Sí, es posible manejar. Va a depender de cuánto sea la información que queremos mostrar. Ahora, si quiero hacer correr las detecciones de interferencia, si quiero hacer los informes, si quiero modelar y quiero aparte estar haciendo el video, el computador no me va a dar. Pero por eso es importante entender qué es lo que quieren hacer ustedes. Si ustedes quieren revisar la información, navegar con la información, no van a tener problemas. Hoy día, obviamente, como ley de Murphy, se cayó el computador. Sí, es obvio. Tenía que pasar. Día lunes, además, claro. Consulta. Dígame. Esta presentación que nos hizo fue de cómo se ve desde el punto de vista tal vez arquitectónico, constructivo. Entiendo, nos había mostrado antes unas modelaciones de cómo es el proceso constructivo. Hay, ya sea este u otro modelo asociado a BIM, que concatene los tiempos de validez que tiene cada elemento en el proceso constructivo. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, en un camino, hace una compactación del terreno, uh-huh, después hace una impresión y después va aplicando capas. Uh-huh. Pero si pasa más de cierto tiempo, del orden de semanas, entre un proceso y otro, se pierde todo eso y hay que hacerlo de nuevo. En ese sentido, ¿hay alguna ventana, algo que indique el periodo de validez que tiene ese elemento en el proceso constructivo y cómo se concatena con el siguiente? Esto pensando en que a veces uno tiene que decir o decidir hasta qué etapa se puede avanzar con un determinado presupuesto. Por ejemplo, en un hospital uno tiene varias alas del hospital y uno no alcanza a ejecutar todo, pero sí ciertas áreas, o
decir, mira, alcanzo a ejecutar dos palas y la tercera queda al menos la estructura en bruto? Esa es la pregunta. Sí, a ver, se puede colocar, generalmente en todos los software bins se puede colocar toda la información referida a tiempos. Obviamente lo que no hace el software en este caso es que si se esponja, ¿no es cierto?, la tierra o el compactado baja su densidad, no va a graficar de manera simple cuánto bajó. Lo que sí se le puede asignar es tiempo y hay software de cálculos que permiten hacer esos informes. Ahora, siempre hay que entender que la información dentro de un modelo BIM va a depender de qué realmente es lo que queremos mostrar. Por lo tanto, es tan variada como las opciones que tengamos y también, por supuesto, de la expertise de la empresa a la cual esté generando el diseño. Eso es súper importante tener como en la línea, porque si obviamente la empresa a la cual se está utilizando no tiene esa expertise, va a ser difícil que lo considere, pero sí se puede. Quería justamente mostrar acá un ejemplo. No sé si está aquí adentro. No sé si lo tengo aquí, la información. Esto era Ecuador. Para que vean un poco como la cantidad de información que se puede colocar dentro del proyecto. No lo tengo acá. Pero en general, la información que tú puedes cargar es tan variada como la que necesites. Lo importante es entender para qué. Los software, como son planillas de datos, son bases de datos, tú a cualquier entidad, a cualquier objeto, a cualquier elemento que tengas dentro de él, le puedes colocar cualidades o información, ¿ya? Como veíamos, esta información puede ser información nativa, por lo tanto no es estándar, por lo tanto la puedes programar o crear dentro del programa, o bien información estándar. Por ejemplo, en este caso está abierto ArchiCAD, ¿ya? Voy a abrir rápidamente un elemento. Cuando yo diseño un muro, y tengo definido el elemento muro, dentro de una serie de propiedades que puedo armar, déjame cerrar acá, tengo la posibilidad de incluir información cuantas veces quiera y crear estos parámetros cuantas veces quiera. Entonces, por ejemplo, ese muro tiene un ID, que es un nombre, si es estructural o no es estructural, y esto funciona en todos los software igual. Y aparte yo puedo crear propiedades, y estas propiedades, si se fijan, ahí están las propiedades famosas IFC, y yo puedo gestionar estas propiedades dentro de un listado tremendo de propiedades que lo hace, en este caso, el gestor BIM, el coordinador BIM, va aplicando cada una de ellas, ¿ya? Ahora, aparte de eso, cualquier software puede de manera nativa crear propiedades que quiera. En este caso, si tú quisieras colocar la información que dijimos recién, déjame. Yo puedo crear una propiedad X, una nueva propiedad que se llame esponjamiento, por ponerle cualquier nombre, ¿ya? Ese esponjamiento va a estar dentro de una serie de elementos y yo voy a crear categorías, ¿ya? Y esas categorías, que son un conjunto de opciones, son, bueno, añadir, se esponjó un 10%, un 50% o, en este caso, un 100%. ¿Ya? Esas categorías que yo creé, no las trae el software, ¿ya?, me aparecen como opción. ¿Ok? Y cada vez que yo haga un muro, voy a tener ahora la posibilidad de asignar esponjamiento, que es una nueva opción. Y ese esponjamiento tiene una relación con respecto al porcentaje. Eso lo estoy haciendo yo de forma nativa, o sea, dentro del software. Eso no va a garantizar que esta información yo la pueda traspasar a través de un estándar IFC. Sí la podría traspasar a través de una planilla Excel y garantizar que esa información esté, ¿ya? Ahora, si los software, como dependen del propietario, en este caso quien diseña, yo puedo configurar que todas esas propiedades estén ligadas a un estándar OpenBIM como IFC y se traspasen, pero yo puedo crear lo que quiera,
con respecto a eso. Después puedo filtrar, o sea, si yo creo, por ejemplo, un muro, ¿ya? Que los tengo ahí, esos cuatro muros, que los tengo en un modelo 3D, ¿ya? Y esos muros, yo le digo que el primer muro, recuerden que puse cualquier categoría, se abre, ¿no es cierto?, y tiene un muro de un esponjamiento al 50%, y ese otro es del 10%, 10%, cuando yo haga la planilla de cálculo de esto, que está dentro del programa, ¿no es cierto?, y todos los programas lo tienen exactamente igual, el programa me va a arrojar toda la base de datos, porque es una base de datos, donde yo puedo modificar desde su altura, su espesor, por cada muro, y además puedo incorporar todas las relaciones que yo añadí como campo, que en este caso es el, en info del producto, puedo añadir el que yo creé que es el esponjamiento, ¿ya? Y el esponjamiento le voy a decir que sea la clasificación inicial. Entonces, todos se ordenan de manera inicial en esponjamiento. Ok. Y me va a arrojar que todas las líneas, obviamente de nuevo le pasó. Aquí está. Que todas las líneas están con el esponjamiento según lo que yo dije. 10%, 50%, nueva opción que fue lo que dejé libre. Y lo puedo sacar como quiera. Y esto lo puedo sacar como Excel, volver a meter. Y si quiero que esté en base a un estándar, que es lo que intentamos realizar, es que esta información que yo estoy definiendo aquí, cuando alguien crea una propiedad nueva, esté basado en un estándar interoperable. Nada más. ¿Por qué? Porque todos los datos que dice altura, espesor, área, volumen, como son nativos del programa, los trae el programa por omisión, ya vienen ligados al estándar IFC o interoperable. Eso es. A ver, pero quiero ampliar un poco la pregunta, en el sentido de que puede un elemento quedar como inamovible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una reunión que puede estar el mandante, el arquitecto, quieren mover elementos, pero algunos de ellos son estructurales? ¿Hay forma de que el modelo quede definido que los elementos que son parte de la estructura, por ejemplo, no se puedan mover, no se puedan sacar? Todos los elementos que se traspasan a través de un modelo federado y se visualizan a través de una central, ya sea Aconex, un Command Data Environment, o bien estos software como Navisworks o como Solibris, los elementos no se pueden mover. Los elementos solamente los puede mover el especialista, y si lo mueve, como tienen un Global Unique ID, o sea, tienen un nombre particular que es propio de ese elemento, si alguien lo borra y lo vuelve a importar, sabemos exactamente qué cosas se borraron. ¿Ya? Por lo tanto, la única forma que él lo modifique, y es por eso que esto funciona a través de este estándar, porque si a mí me pasan el modelo nativo, yo puedo borrar lo que quiera. Entonces, lo que hace es que esto garantiza de que me tienen que pasar el archivo IFC, que es como el PDF. Veámoslo de esa forma. Tú me pasas el archivo AutoCAD, yo te puedo borrar una línea. Si me pasas el archivo PDF, no te puedo borrar la línea. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, eso garantiza esa información y en esa revisión o en esa reunión, tú le informas que se mueva tal elemento, como tiene un Global Unique ID, que es este nombre, ¿no es cierto?, que tiene como 40 parámetros, ¿no es cierto?, de letras y números. Cuando viene la próxima reunión, él te identifica que ese elemento fue borrado, fue eliminado, si es que lo decidiste así. Eso es lo que da, y por eso da trazabilidad con respecto a esa información. Eso.